Según miembros de la Hermandad Musulmana, 140 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas este sábado en Egipto como consecuencia del enfrentamiento entre detractores y partidarios del presidente derrocado Mohamed Morsi. El Ministerio de Sanidad desmiente la cifra y reporta solo 21 muertos. Haciendo un balance hasta la fecha, las fuentes oficiales reportan 239 heridos, un número que los seguidores del derrocado presidente Morsi situaron en más de 4.500. La única coincidencia entre ambas versiones es que la mayoría de las víctimas fatales ocurrieron en los alrededores de Ciudad Nasser, el distrito del noreste de la capital, donde los miembros de la Hermandad Musulmana y partidos afines llevan congregados un mes en demanda de la reposición del exmandatario. El resto de los muertos se registró en Alejandría, la segunda ciudad en importancia del país. Nuevos enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del depuesto presidente de Egipto han dejado 74 muertos y cientos de heridos en el Cairo y Alejandría, según los nuevos datos confirmados hace instantes por el Ministerio de Sanidad del país. Sin embargo, la cifra de víctimas estimadas por los hermanos musulmanes es mucho más alta. Nuestro colaborador en la capital egipcia, Ricardo González, nos da más detalles sobre los últimos acontecimientos. En el Cairo se están viviendo unos momentos de gran angustia y de tensión después de los enfrentamientos que han tenido lugar cerca de la mezquita de Rabah al-Adawiya, el centro de protesta de los seguidores de Morsi. Aún no sabemos exactamente cuál es el nombre de muertos. La cifra varía mucho entre la versión oficial de las autoridades y las de los propios hermanos musulmanes. Según los manifestantes de los hermanos musulmanes, fueron atacados a la 1 o a las 2 de la madrugada aproximadamente por parte de francotiradores de la policía, sin que mediara ninguna provocación por su parte. Vamos a escuchar una grabación de un testigo. La policía empezó a disparar con municiones reales, tenía francotiradores en una azotea. Los manifestantes intentaron refugiarse, pero la policía los cercó en la mezquita donde los adeptos a Morsi se encontraban hace casi un mes. Sin embargo, la policía asegura que no dio ninguna orden de disparar y que tan solo utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Vamos a escuchar las palabras del ministro del Interior, Ibrahim, al respecto. Yo aseguro que del Ministerio del Interior nunca han salido órdenes de disparar a los egipcios y nunca saldrán. Estamos en permanente colaboración también con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para decidir cuándo es el momento adecuado para ponerle fin a esta situación. Por otro lado, hay que decir que el ministro del Interior, en su rueda de prensa, ha informado que el presidente Morsi, que se encuentra incomunicado retenido desde el pasado 3 de julio, el día del golpe de Estado, podría ser trasladado a la prisión de Tora, que es donde se encuentra retenido en estos momentos Hosni Mubarak. Los enfrentamientos se han producido después de que miles de personas salieran a la calle para secundar la llamada del general Abdel Fattah Sisi, el ministro de Defensa, que había pedido una autorización popular para lanzar una batalla contra el terrorismo y contra la violencia. Pues bien, esta llamada fue secundada por miles de personas a las calles. Y el ejército también dio un ultimátum de 48 horas el jueves, que se cumplió esta mañana, por el cual aseguraba que iba a adoptar medidas mucho más contundentes si los hermanos musulmanes no ponían fin a las protestas. La ofensiva del ejército tiene como objetivo peinar el norte de la península del Sinaí, que se ha convertido en un santuario para las organizaciones yihadistas, para los extremistas islámicos desde la caída de Hosni Mubarak, desde los últimos 2 años. De hecho, a partir del golpe de Estado, estos grupos que han estado allí desde hace, como decía, un par de años, han intensificado sus ataques y se producen cada día, diariamente, ataques a los puestos de control de la policía y a las comisarías, que se han saldado ya con unos 40 muertos. Por lo que hemos sabido, por lo que han anunciado las autoridades militares, la ofensiva del ejército se hace con unidades de la Marina, de la Fuerza de Infantería de Tierra y también de las Fuerzas Aéreas. Ahora mismo, las carreteras que se dirigen a la península del Sinaí desde el resto de Egipto están cortadas. Por lo tanto, se espera que esta ofensiva dure 48 horas. Durante ese tiempo está sellada la península del Sinaí y concretamente la zona norte, que es donde se encuentran estas organizaciones. La zona que está colindante con la frontera de Gaza. Y en cuanto a los enfrentamientos que tienen lugar en Egipto, el analista internacional Chente Recondo cree que las contradicciones dentro de los propios hermanos musulmanes podrían derivar en el radicalismo de este movimiento.
Es evidente que incluso aquellos que están intentando boicotear cualquier acercamiento entre las partes, pues están poniendo toda la leña sobre el fuego, ¿no? La masacre que se acaba de producir unida a los ataques contra los partidarios de Morsi en las semanas anteriores, pues todo ello nos da pie a pensar de que más allá de esas declaraciones de buenas intenciones, lo que verdaderamente se está persiguiendo es un intento para desplazar totalmente de la vida política a los hermanos musulmanes e incluso al hasta ahora presidente Morsi, ¿no? No olvidemos que hay toda una campaña mediática donde se está poniendo de manifiesto el interés de algunos sectores por criminalizar a los ciudadanos palestinos e incluso, sobre todo, centrarse en acusaciones hacia Hamas, y al hilo de ello yo creo que habría que preguntarse estos juicios que se intentan poner en marcha contra Morsi y los suyos, acusándole de haber huido en su momento de una cárcel del régimen de Mubarak, no lo olvidemos, y sobre todo esos mismos acusadores pues deciden olvidarse de todos los crímenes cometidos por el régimen, un régimen que a día de hoy, pues visto lo visto, parece que mantiene todos sus mecanismos institucionales y represores tal y como lo hizo en la época de Mubarak, ¿no? Por ello no creo que podamos estar hablando de un acercamiento a corto plazo. Pero sí es cierto también que dentro de los hermanos musulmanes las contradicciones o los enfrentamientos internos pueden derivar en una radicalización que rompería sobre todo esa costumbre, esa historia reciente de un pragmatismo más que evidente. Los hermanos musulmanes tienen que buscar una salida también honrosa a esta situación. Momento ahora de avanzarles algunas de las noticias que podrán ver más. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.